Bienvenidos a Presidencia al Día. Este martes, la mandataria lanzó la iniciativa para la paridad de género en Chile, Alianza Público-Privada, impulsada a nivel internacional por el Foro Económico Mundial junto al Banco Interamericano del Desarrollo, que busca reducir la brecha de género y aumentar la participación económica de las mujeres en nuestro país. La equidad entre hombres y mujeres tiene una dimensión ética y también política, porque tiene una fuerte incidencia en el crecimiento económico. En otras palabras, esta es una tarea que apunta integralmente a nuestro desarrollo. Durante la mañana, la mandataria asistió también a la fiesta oncológica en el Museo Interactivo Mirador para celebrar el fin de año con niños y jóvenes que reciben tratamiento oncológico en los hospitales Roberto del Río, Luis Calvo Maquena, Sotero del Río, San Juan de Dios, Ezequiel González Cortés y San Borja Riarán. Y en la tarde, la presidenta Bachelet recibió en el Palacio de la Moneda a representantes de la empresa Gas Natural Fenosa. Si desea más información de las actividades de la presidenta Bachelet, visite nuestro sitio web y contáctenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por informarse con nosotros.